Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiembla y nube, tiniebla y nube lo rodea. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos, adoradlo todos sus ángeles. Alegraos justos con el Señor. Gracias.
extraordinaria del día. La liturgia de la palabra de este día, hemos escuchado que nos recuerda el Padre Nuestro.